Con anuncio de tormenta inicié mi camino al mar. Y el viaje terminó siendo de 12 largas horas. Pero todo tiene su recompensa. A pesar de que el clima no iba a mejorar aún. Bueno, amigos, estamos en una calle que queda a una cuadra de la playa. Y fíjense cómo uno puede caminar por acá. Súper chévere. Hay casas típicas de acá que son muy playeras. Miren, esta bella cayena. Y sí, pues aquí la gente vive del turismo, de la pesca, del comercio, de los comercios que tiene. Como pueden observar, por acá estoy sola. Así son las calles de Coveñas. Bueno, en pleno invierno. Si no, de hecho, esto fuera todo soleado. Pero bueno, nos tocaron los días así. Esta fue la única manera de que pudimos lograr venir en estas fechas. Con un poquito de tiempo que teníamos disponible. Y bueno, nada. La gente se moviliza muchísimo en moto. Es increíble la cantidad de motos. Me imagino que esa es una de las inversiones que hacen las personas cuando viven acá. Y por acá veo que hay como una entrada a la playa. A ver, por acá. Algo que debo decir es que la gente acá es súper amable. Es súper atenta, está pendiente del turismo. Son muy amables, de verdad que eso me gustó muchísimo, la calidad de personas que uno encuentra acá en Coveñas. Miren, acá tenemos como una información de la primera ensenada. Esta es la primera ensenada. Bienvenidos. Bueno, por aquí hay como un caminito hacia la playa. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo, caminando. Vamos a ver hacia dónde nos dirigimos y seguimos. Estamos aquí en el Olímpica. Hay Olímpica, supermercado, hay de uno. Bueno, gran cantidad de supermercados, de tiendas. O sea, aquí de verdad no falta nada. Falta absolutamente nada. Aquí se encuentran todos los servicios. Venta de celulares. Miren, un Ara, que es uno de los supermercados un poco más económicos que se puede encontrar en esta zona. Por acá. Y otra cosa, bastantes comercios que venden todo lo que necesitas para la playa. Traje de baño, flotadores. Miren por acá. El caimán, todo a 5.000. ¿Será verdad o será mentira? Ay, miren qué bonitos los bolsos de Colombia. Están muy lindos. Ay, miren los gorritos que andaba buscando. ¿En cuánto tienen los gorritos así? 10. Miren los chinchorros, no sé cómo le dicen acá en Colombia. La hamaca, chinchorro. Por acá el despacho. El despacho. Ay, miren, esto es para los celulares, para no meterlos en el agua. Gracias. Y yo agarré la pelota. Bastante amor. La gracia. Buena la orden. Traje de baño. En esta es toda una calle comercial en donde puedes encontrar mercadería playera. Bien. Shorts para la playa. Gracias. Todos los colores que hay hacen muy bonita la calle. Por acá, Bolívar, Córdoba, Sucre, Unidos. Y por acá se ve un poco. Tiendas, calles normales, calles en donde vive la gente normalmente. Cabañitas, se acostumbra mucho a arrendar cabañas. Fíjense que cada cabaña acá tiene su número. Entonces, bueno, así son las calles de Coveñas. Bueno, se ve chévere esto. Estoy aquí con unas piscinas. Calles, bueno, la mayoría de la gente a esta hora está en su casita. Miren un perrito aquí, todo lindo.
Mejor no lo interrumpo. Acá ando en Yambal. Una típica casa de Coveñas. Por acá vemos el uso obligatorio del tapabocas. Che, casas normales de la gente local. Chévere, chévere, el ambiente como siente. Utilice el tapabocas porque bueno, hay muchas personas que lo están utilizando, entonces por respeto también. Y ya quiero ir buscando el almuerzo porque me dio hambre. No sé qué pasa, amigos, pero uno como que, voy a quitar un poco acá que no hay gente, cuando uno está en la playa como que le da mucha hambre. Ahí nos fuimos. Aquí por acá dice, puse el tapabocas. Bueno, amigos, me dicen que bueno, que en épocas de lluvia las calles están así, pero normalmente todo está seco. Así que, don't worry, be happy. Bueno, Miraluna. Este es mi restaurante, se llama Miraluna. Pueden venir a comer para acá. No, mentira. Y bueno, nada. Acá seguimos recorriendo. Chévere conocer dónde vive la gente local, la gente de acá. Siempre está ofreciéndote algún tipo de servicio turístico, la gente se acerca mucho a eso. El clima acá es súper chévere porque a pesar de que está lloviendo, está calientito, es un clima tropical totalmente. Y bueno, esta parte de acá la veo como una placita. Vamos a cruzar hacia allá a ver qué encontramos. La Coquerita. Y bueno, entrando, vamos a caminar por acá. Y bueno, amigos, esta es la plaza principal del pueblo de Coveñas. Acá es donde está la gente, bueno, esperando, descansando. La verdad es que aquí es un ambiente súper, súper relajado. La idea es venirse a relajar, a pasarla bien, a desconectarse un poco de la ciudad, de las ciudades grandes. Miren cómo pintan los árboles. Coco Loco, piña colada. No te quiero ver ya. Kiosquitos. Me voy a acercar un poco por allá. Vamos a la trenza, mi vida. Gracias, gracias. Vamos a hacértela. Gracias. Económica. El ambiente es súper, súper agradable. Cualquier cantidad de personas vendiendo cualquier servicio. Y me imagino que, claro, este lugar acá, la economía la rige, obviamente el turismo. La gente vive en pro a eso, a ofrecer servicios turísticos. Miren por acá. Me gusta mucho el acento que he escuchado diferentes tipos de acentos. Hablan todo rico, todo bueno. Vamos a ir hasta allá, hasta esas rocas, a ver qué podemos observar por allá. Acá vamos las garzas. Aquí la gente se toma su fotillo. Así. Como ya les dije, tengo mucha hambre, amigos. En serio, he quemado demasiadas calorías caminando con ustedes. Miren la divinura de cóctel de camarones que sirven acá en el restaurante El Poblado. Eso es lo bueno del mar, que en el mar la vida es más sabrosa definitivamente. Y miren este parque que nos sirvieron acá, grandísimo y fresquecito, así que vamos a disfrutarlo ya mismo. Divino, delicioso.
hacer un recorrido al manglar. Miren, estamos esperando a que llegue la canoa. Por allá viene una canoa. Buenos días, mi nombre es Carlos, soy informador turístico acá de Ciénaga de la Caimanera. Acá le ofrecemos los recorridos que tenemos. Es un recorrido que dura hora y media, dos horas aproximadamente. Ah, bueno, ya saben, cuando vengan para acá, para Coveñas, buscan acá a Carlos. Aquí se lo encuentran rapidito. Ahí viene la canoa. Fíjense, amigos, que nos mandan a poner los chalecos por medidas de seguridad. Así que bueno. Bueno, amigas, aquí ya estamos adentrándonos al manglar. Parece una escena de apocalipsis now. Wow, espectacular, amigas. Miren cómo vamos por acá. Obligada, si vienes a Coveñas, es venir acá a esta ciénaga que se llama La Caimanera. Siempre vas a encontrar tours guiados en el puente de La Caimanera y allí te dan toda la información. Estamos entrando ya a la zona de los laberintos. Wow, miren cómo se ve acá la garza allí paradita. Túnel del Conquistador, único romance de entrada y salida. Wow, 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 wow. Bueno, amigos, desde los estudios de Universal al estilo Anita Fronteras. Casa flotante, y esto cuando está en temporada que no sea de lluvia, la gente se puede bañar acá. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito, y qué tranquilidad se siente acá. Es totalmente paradisíaco. Bueno, pero ustedes me van a dar un bañito. No cambiamos esto por ningún lado. Aquí me quedo, aquí no salgo más a sufrir. No, yo no salgo más a sufrir en ningún lado. No, me quedo aquí tirando remo. Bueno, amigos, ya estamos llegando al recorrido. La verdad, maravilloso, espectacular. La tranquilidad que se siente y que uno vive en el manglar es espectacular. Bueno, ahorita como no hay tanto turismo, porque se está reactivando el turismo, está espectacular. Súper recomendado, de verdad. Compartirlo y suscribirse por aquí abajito en el canal. Nos vemos para el próximo video. Bye.